Es normal que en el ejercicio de lo político algunas personas que no saben asimilar la derrota en las urnas, que hagan ese tipo de demandas. Gran porcentaje de los alcaldes del país y gobernadores del país fuimos demandados. Hoy el Tribunal del Valle del Cauca da una directriz y es que va a investigar el caso de las tres demandas que presentaron a mi nombre, pero dice de que como no hay evidencia suficiente de un mal comportamiento de parte mía, lo puedo seguir ejerciendo mi defensa como alcalde, no como ellos pretendían que lo hiciera como un ciudadano más. Yo creo que eso es parte de la victoria y que estoy totalmente seguro y le doy tranquilidad a la comunidad cartagüeña que Juan David Piedradita será el alcalde desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2027. ¿Y el tema de la amenaza, alcalde? Está en cabeza de las autoridades, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de todos los entes de investigación, las amenazas que recibió mi familia por medio de WhatsApp. Y pues nada, aquí estamos prestos, yo tengo toda la confianza depositada en la fuerza pública, a los entes de investigación y también como alcalde de la ciudad, decirle a la comunidad cartagena que no tengo miedo, que seguiré trabajando con mano firme, buscando garantizar la seguridad y mejorando el tejido social de la comunidad.